Dice que cuando llegó encontró que la suegra de Pedro estaba enferma de una fiebre. Y dice la escritura que el Señor, imponiendo las manos sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, se fue. Y ella se levantó y comenzó a servirle al Señor. Qué actitud de agradecimiento, ¿verdad? Me sana, te sirvo. Y ella le servía. Este milagro se extendió la fama en todo el campo, en todo el pueblecito donde estaban. Y dice que vinieron la gente de todo aquel contorno. Traían los enfermos, los oprimidos, los endemoniados, los paralíticos, y todos eran sanados por el poder de la palabra que había en Jesús. Los demonios salían dando voces. Ministró tan fuerte el maestro que ya muy tarde de la noche salió y se fue a orar. Y dice que luego le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y tomaron una barca y se fueron. Y en aquel mal, en aquel lago, mientras iban navegando, el maestro se durmió. Impresionante. Estaba tan cansado de ministrar que en cuanto llegó a la barca, se durmió. Yo entiendo al maestro en esta área, porque cada vez que yo termino de predicar, yo lo que quiero es dormir. Y yo lo entiendo al maestro. Y todo hombre que ministre, pastor, sabe que cuando uno sale de predicar aquí, es desbaratado que sale, cansado. Y la Biblia muestra que el maestro se cansaba. La gente piensa que el Señor no comía, gloria a Dios, no iba al baño. No, 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 Jesús comía, iba al baño, se bañaba, se cansaba, dormía, pero era Dios en carne. ¿Cuánto alaban a Dios? El sonido se fue aquí arriba. Su nombre. La Biblia dice que en medio de que Jesús dormía y descansaba, se levantó una tempestad horrible. Y dice que la tempestad era tan fuerte que los discípulos, a lo mejor al principio, no quisieron despertarlo. Pero al ver que la tempestad no menguaba, sino que aumentaba, y dice que el viento le era contrario, era una tempestad tan horrible, que las olas echaban dentro de la barca, dice la escritura. Y en medio de esta tempestad comenzó a entrar en pánico Pedro, que era pescador. Y comenzaron a entrar en pánico la gente, los discípulos siendo asustados a causa de la tempestad. Era una tempestad horrible. Parecía que la barca se iba a hundir. Parecía que todo se iba a acabar. Parecía que los discípulos iban a morir ahogados. Era una tempestad sobremaneramente horrible. Y era una tempestad que no respetó a Pedro, que no respetó a Lucas, que no respetó a Mateo. Y cuando ellos se vieron bajo esa circunstancia, acudieron a Jesús y le despertaron. Y le dijeron: maestro, despierta que perecemos. No te das cuenta que nos estamos hundiendo. No te das cuenta que hay problemas. No te das cuenta que la cosa está mal. Despierta que perecemos, maestro. A mí me gusta la sinceridad de los discípulos. Ellos fueron sinceros. Ellos reconocían que se estaban hundiendo. Ellos entendían que se estaban hundiendo y que el único que podía sacarlo de aquel problema era el que estaba durmiendo, Jesús. Y lo despertaron: maestro, despierta que perecemos. A veces hay gente que no son sinceros. Hay líderes que se están ahogando. Hay cristianos que se están hundiendo en la depresión, en el homicidio, en el pecado. Sienten que no son los mismos. Hay gente a través de la radio que siente que la barca se está hundiendo, pero están callados. El problema es que no hablan. El problema es que están callados y no quieren ser sinceros. Si usted se está hundiendo, dígalo. Si usted se siente mal, dígalo. Si usted siente que algo anda mal con usted, llame a los líderes, dígaselo. No se muera callado. Hay que ser sincero. Uy, cuando mire, todo hombre de Dios
puede ser sacudido por Satanás. Cuando yo me siento medio tambaleado, yo le digo: Dios, me estoy sacudiendo. Algo anda mal. Yo soy sincero. Sálvame que perezco, maestro. Sálvame que se me está hundiendo la barca. Yo se lo digo a él. Pero ellos despertaron al maestro. Y cuando despertaron al maestro, el maestro se levantó, reprendió los vientos, le dijo al viento: cállate, y al mar: aquiétate. Y yo no sé de a dónde, pero el viento le salió oído, y al mar también, porque Cristo le ordenó y el mar le obedeció. Dios tiene poder sobre la naturaleza. Y dice que hubo una gran bonanza y los discípulos respiraron. Ay, sabían que se estaban hundiendo. Sabían que si no despertaban al maestro, iban a terminar ahogados. Mire, ¿sabe usted la veces? Gloria a Dios, que yo he ido en un avión y siento que el avión se va a caer. Yo recuerdo que hace un año atrás fui hacia Nueva York a predicar. Y mientras iba hacia Nueva York, el avión comenzó a temblar. Los refrescos se caían. Parece como que no iban a morir. Yo dije: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, pero mi esposa y mis hijos, cuídamelo, guárdamelo, haz algo con ellos, ten cuidado, cuídamelo. Yo pensaba que me iba a morir. Y el Espíritu de Dios me dijo: recuérdate que yo te envié a Nueva York a decir a Nueva York: valle de hueso seco, oigan palabra de Jehová. Y tú no has llegado. Así que dile al viento que se tranquilice y al avión que tome un relax. ¿Cuántos alaban a Dios? Y oré y el avión se normalizó. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Hay momentos que uno se asusta. Hay momentos que la carne tiembla. Mire, cuando uno vaya arriba enganchado en esos aviones, uno se pone hasta más espiritual que todo, porque uno sabe que puede caer ese avión. Yo iba con un pastor, mi alma te alaba a Dios, y iban un grupo de pastores, iban hacia una isla, y él nunca había montado un avión. Y cuando el avión aterrizó, el avión se puso de lado como que se iba a virar y se iba a contrayar. Y el pastor, sin saber, echó un grito y dijo: ¡ay, mi madre! Se asustó. Pero yo no me asusté tanto, porque yo sabía que en el avión Jesucristo iba conmigo. Ahora, lo impresionante es que los discípulos sabían que Jesucristo estaba en la barca. Que ellos sabían que aunque él estaba durmiendo, él estaba ahí. Que ellos vieron cuando él se subió. Ellos estaban seguros que él estaba con ellos. Y aunque el viento fuera fuerte y aunque la tempestad lo atormentara, ellos podían acudir donde estaba el maestro, porque sabían dónde estaba, y llamarlo. Oh, gloria a Dios. La tempestad que se levantó parecía que era dirigida por el diablo, porque después de la bonanza Jesús libertó al endemoniado gadareno. Siempre que Dios va a hacer algo, Satanás se va a levantar. ¿Cree usted que el diablo se va a quedar de brazos cruzados con este ministerio? No. Si el diablo no se levanta, significa que este ministerio no tiene power. Porque si tiene poder, es porque está afectando a Satanás. Y si el diablo se levanta, es porque le está afectando. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted nunca ha visto un loco, por más loco que sea, tirarle piedra a un árbol que no tenga fruta. Le tiran piedra al que tiene fruta. Al que no tiene fruta nadie le dice nada. Y alma te alaba a Dios. Un genuino ministerio es criticado. Alaba. ¿Estás aquí? El diablo se va a levantar. Y se levantó ese viento. Yo recuerdo que la primera vez, el año pasado, en el mes de agosto, que vinimos hacia aquí, yo recuerdo que cuando estábamos en Bogotá, ya listo para venir a Medellín, en la madrugada, eran como las 6 o las 7 de la mañana, mientras estábamos en el aeropuerto, Dios me había hablado y me había dicho que Él iba a manifestar su gloria en Medellín. Y cuando yo venía, no podía el avión despegar, porque había una neblina en Medellín y no podía aterrizar el avión. Y la azafata anunciaba y decía: no podemos abordar el avión porque no se puede aterrizar en el aeropuerto de Medellín. Yo lo dejé pasar y me puse a adorar a Dios.
Pero de pronto el Espíritu de Dios vino sobre mí, me sacudió y me dijo: no son neblina, son millones de demonios que están en esa ciudad en los aires y que están impidiendo que tú llegues, pero yo te envío. Dile al diablo que salga de los aires de Medellín. Y yo me bajé como un loco en el aeropuerto y comencé a orar y a hablar en lengua: diablo, sal de Medellín, diablo, sal de los aires. Y a los 2 minutos la azafata anuncia: aborten el avión porque la neblina abandonó a Medellín. Hay cosas que parecen normales, pero no son normales. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. O sea, el diablo se va a oponer. Ahora, lo impresionante es que la barca se estaba hundiendo, pero ellos llamaron a Jesús. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jesús no estuviera en la barca? ¿A quién iban a llamar? ¿A quién iban a pedir que lo ayudara si Jesús no está en esa barca? El problema de hoy no es la tempestad, es que no tengamos a Jesús. El problema de los hogares y de los matrimonios, no solo aquí en Medellín, sino a nivel mundial, es que las tempestades, los problemas, el adulterio, el pecado, la división, el enojo, los pleitos, lo están azotando, pero ellos no tienen a quién llamar. Los discípulos sabían a quién iba a llamar. Cuando yo me encontraba en prueba o me encuentro en dificultad, yo sé el día y la hora en que yo subí a ese poderoso en mi barca. Y aunque el viento venga fuerte, cuando yo no puedo, porque hay viento que a ti no te obedecen, ¿sabes? Hay tempestades que a ti no te obedecen, que hay que llamar al jefe. Pero yo sé cómo llamar al jefe, porque yo sé el día y la hora que lo subí en mi vida. Y cuando la tempestad me está tambaleando, yo digo: despierta que perezco. Si Jesús no está en esa barca, esa gente se muere. Si que tú no estás en esa barca se hunde. Si que tú no estás en esa barca, el viento lo mata, el mal lo ahoga. Pero qué bueno saber que Jesús estaba en esa barca y que Él pudo reprender el viento. ¿Sabes cuál es tu problema, amigo? ¿Sabes cuál es tu problema, padre de familia? Que Jesús no esté en tu casa. El día que tú metas a Jesús en tu casa, el día que tú le abras la puerta a Jesús, el matrimonio se va a arreglar, el borrachón va a dejar de beber, el rebelde va a obedecer, ese hijo atado y drogadista va a cambiar. Pero es cuando Jesús se sube en la barca, cuando Él llega a la barca, el viento se calla, el mal se aquieta, el león cierra la boca, los demonios se van, la malicia corre, porque Cristo está en la barca. Y si Él está en la barca, ¡oh! ¿Qué hubiese pasado? Ahora, ellos hicieron 3 cosas para que la tempestad se calmara. Número 1, reconocieron que se estaba hundiendo. Hay un problema en el ser humano: el orgullo, la prepotencia. El principio de la liberación es reconocer que está atado. 2, reconocer que solo Dios puede hacerte libre. ¿Estás aquí? Hay gente que tiene el agua hasta la nariz y no reconocen que están mal. Quieren vivir con el pecho parado de orgullo cuando saben que están llorando de noche de depresión y que quieren a cada rato suicidarse o ahorcarse. Saben que están en problemas y cuando le predican a Jesucristo miran la cara. Por eso es que te está hundiendo, te vas a ahogar. Dios mira al orgulloso de lejos, más a la humilde le da gracia. Es un problema en la gente, mista calla, llama. Pero cuando la gente reconoce, yo recuerdo que fui a una fiesta, a un cumpleaños de un pelotero, amigo nuestro, un hombre muy famoso, millonario, en millones de dólares. Y yo recuerdo que fuimos, yo estaba en un campo predicando y subí porque me invitaron para ser el predicador. Habían artistas de Puerto Rico, habían gentes ricas, allí todo era de clase. De lo alto, está bien, gloria a Dios. Y me invitaron este loco para predicar. Y yo que salgo de la campaña de un campo, que bregué como cuánto endemoniado bregamos esa noche, en el campo, y la gente endemoniada,
Y donde yo estaba predicando, estaban los senadores y los diputados y los gobernantes. Y cuando cayó el poder de Dios, brincaron para adelante. Ore por mí, varón de Dios. Yo salí y llegamos. Yo recuerdo que llegamos a las 10:30. Y bueno, el cumpleaños se acabó. Cuando llegamos, el cumpleaños estaba. Ahí estaban las mesas bien bonitas. Ahí estaba todo bien lindo. Todo estaba precioso. Y cuando yo llegué, ya el mensaje había pasado. Pero la que me invitó, la esposa, me dijo, por lo menos diga algo en 5 minutos, salude. Le dije, no hay problema. Pero cuando yo entré así, ajorado, porque venía sudado de bregar con tanto demonio. Y venía así, sudado, con la camisa. Y todo el mundo muy decentemente, no, y este loco que entra así en el hotel. Se quedaron mirándome. Cuando yo me senté, le dije a los muchachos, mira, aquí el 90% tienen al diablo, están endemoniados. Todos estos millonarios están atados. Bueno, me dieron 5 minutos, ¿sabe qué pasó? Esos 5 minutos se convirtieron como en 1 hora y media. Bajó el poder de Dios. Se asustaron cuando le dije, ustedes están atados, ustedes no pueden dormir, ustedes beben pastillas para el dormir, algo anda mal, tienen demonios. Dios me dice que hay gente con demonios. Y se miraban los millonarios, ¿qué? ¿Qué? Y dije, ¿qué no? Que tienen demonios. Satanás, suéltalo. Y comenzaron a caer en las mesas endemoniados y arrastrándose. Y se miraban, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay no! Es el poder de Dios. ¡Ay! Pero no es fulana. Fulano, los demonios no respetan rango ni respetan rico. Los demonios entran donde no está Cristo.